Hola, muy buenas. En el vídeo anterior, Cal y Boat entran en la Lucre Hulk para rescatar a Zeta de los piratas del caos. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Pero ahora tengo acceso a todas estas plataformas. A esta, por ejemplo. Vale, y por el otro lado. No puedo entrar. Ahí hay una escalera, así que se accede de esa escalera que no veo a dónde lleva. Vale, ya me acuerdo. Este es el primero con el martillo que tuve que derrotar. Y arriba hay una plataforma, aunque no se marca en el mapa, pero nunca se sabe si se puede llegar ahí. Santari, tu trabajo no tiene parangón. Pero qué cobardía enviar a una droide en vez de enfrentarte a mí. Un pequeño precio a pagar porque ella te perdonara la vida. Dime, ¿la muerte del Jedi te ha satisfecho? Ha escapado. ¿Tantos años encerrado han mermado tus capacidades? No tanto como para no ver que el Jedi está a tu altura. Repite eso y te cortaré la lengua. Me volverá a crecer. Dagan, escucha. El Jedi es una amenaza. No ahora que tenemos esto. Ya he duplicado las frecuencias del dispositivo. Podemos acceder a todo lo que ella haya sellado. Bien hecho, Ravis. Tú, activa la antena del bosque. Ve a la luna destrozada. Sé dónde escondió Santari la última brújula. Dagan. Cuando la tengas, consideraré saldado mi juramento contigo. ¿Y después qué, amigo? La galaxia ha cambiado. Hay muchas guerras, pero de ellas poco honor puede sacarse. Cuando estemos en Tanalor, quizás podamos soñar con una nueva guerra. Los dos. Tal vez. Antes de que me vaya, ¿quieres que desguace a esa droide? No. Santari habrá borrado la memoria de la droide. No sabe nada sobre las brújulas. La desguazaré y la reprogramaré para que me sirva a mí como una vez le sirvió a ella. Hendai. Los Hendai son una especie de la que se sabe poco. Sin embargo, parece que no envejecen ni mueren como otros orgánicos.
también son mayormente amorfos, ya que no son más que una enorme masa de nervios. Son casi indestructibles y solo mueren cuando se cercenan los nervios de su núcleo o sus cuerpos son destruidos por completo. Un juramento cumplido. Durante siglos, Reyvis juró obediencia a Dagan. Cuando la brújula esté en poder de Dagan, Reyvis considerará cumplido ese juramento. Sin embargo, el guerrero Gendai confiesa que hoy en día no se puede ganar mucho honor en la galaxia. Nada más. Bueno, yo creo que nos han dado otro dato importante. La brújula está en la luna, no está aquí. Vale, eso lo puedo subir para llegar hasta allí. Y este de aquí lo puedo... Vale, ¿de qué me sirve? Así sí me sirve. Ey, no se engancha. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? A veces sí se sube a los sitios y a veces no. Vale, creo que es por aquí. Había una entrada ahí, ¿se podrá entrar? ¿Se podrá entrar ahí? ¿Qué ha pasado? No, no, ¿qué hace? A ver. No sé lo que hace. Ah, que no es... Vaya, creía que iba a correr por esa pared, pero no. Z está cerca. Ahí hay algo. Todo eso era... ¿Cuánto tiempo llevará esto aquí? Para recoger el fragmento de Priorita, nada más. Y ahora la pregunta es, ¿se podrá entrar por ahí?
No, es un cristal. Hay un cristal, vale. Entonces, la única salida es por aquí. Aterrizaje de emergencia. Tras entrar en el sistema Cobo demasiado cerca del abismo, la Lugerhull Primacia comenzó a desmontarse a causa de las fuerzas gravitacionales. En un movimiento desesperado, el resto de la tripulación del puente desprendió el núcleo y planificó un aterrizaje de emergencia en el planeta. Volvamos a ello. Dagan podría estar en cualquier lado. ¿Listo, BD? Si tú estás listo, yo también. ¡Zeta! Aquí. Venga, Zeta. Hay que sacarte de aquí. ¡Deprisa, Cal! ¡Me quiere reprogramar! Esa droide es mía. Tendré que rescatarme yo sola. Así que has sobrevivido a Ravis. ¿Cómo? Lo típico. Asesinaste a tus compañeros Jedi. Acabé con quienes se alzaron contra mí. Olvídanos o sufrirás ese destino. Aunque pienses que el Consejo te traicionó, era tu familia. ¡Qué arrogante! Que creas que entiendes mis motivos. Lo que veo es que tu obsesión con Tanalor te ha cegado. Pasara lo que pasara, no puedes cambiar el pasado. Créeme, lo sé muy bien. Puede que tengas razón. El pasado es una cadena. Debo cortarla por completo. El sintonizador es mío. La droide es mía. ¡Tanalor es mío! La maestra Kree debió dejar que te pudrieras en ese tanque. Aguanta, Zeta. Ese era el plan. Me haces perder el tiempo. ¿Cómo te atreves? Estás acabado, Jedi. Nunca fuiste realmente. Vale, tengo que tragarme otra vez todo el jaleo. No, ¿verdad? Oh, no, no, ¿a dónde vas? ¿A dónde me lleva esto?
de largo. ¿Esto dónde lleva? Supongo que alguna de esas puertas que dice solo se abre por el otro lado. Porque en teoría yo aquí ya... Ah, no, no he estado aquí todavía. Salud máxima aumentada. Va desde la base hasta arriba. No creo que se puedan abrir, no. Escanear. Cápsulas de escape. Cápsulas de escape. Las torres en lo alto de la parte central de una Lucre Hulk se emplean principalmente para comunicaciones. La administración de alto nivel y el control de naves. Cuentan con una suite ejecutiva y cápsulas de escape para el alto mando, por si fuera necesaria una salida rápida. Vale. Tengo dos puntos. A ver. Tengo dos puntos de habilidad. Habilidades. Vale, corte desgarrador, es lo que voy a... Vale. Sería así. Vale, supongo que para llegar a donde está el tío este es por aquí. Equivocado. ¡Lánzalo! Percibo tu miedo. ¡Ja!
y acabaré con quien quiera que se interponga en mi camino. ¿Asustado? No durarás. Te espera la muerte. Fracasarás. ¿Te duele? Una vez más. ¿Eres débil? Estipulante, por favor. ¡Qué débil! ¿Ya está? ¡Espádame otra vez! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Insignificante! ¿En serio? ¡Cae! Aliento de Bacta. Entonces, este es el tipo del que me hablaste. Sí, es muy amigable. Ya me has retrasado bastante. No te librarás tan fácilmente. Gracias. Dos guerreros que luchan con todas sus fuerzas unidos por la hermandad. ¿Algo digno de una leyenda? Zeta. Yo me encargo. Nos vemos arriba. Uy, se desapareció. Zeta estaba ahí y de repente desapareció. Obsesión. El Jedi caído se enfrenta a Cal y Vought en la Lucre Hulk. Dagan sigue el rastro de la última brújula, impulsado por la obsesión de volver a Tanalor. La liberación de Zeta. En las entrañas de la Lucre Hulk, Cal cayó víctima de una emboscada de Ravis, quien logró robarle el sintonizador. Vale, este es otro mega resumen. Tras escapar por los pelos, Cal tuvo otra visión de la fuerza sobre las enseñanzas de Cere. Una lección que se le permitió avanzar por la nave. Que le permitió avanzar. Ah, ahí es cuando aprende a levantar cosas pesadas. Desde un turboascensor, Cal escuchó a Dagan y Ravis hablar sobre Santari Kree y la brújula. Tras duplicar la llave sintonizadora, esto es importante porque ahora nosotros tenemos la llave, pero como ellos la han duplicado, ya no les sirve de nada tener la llave. A mí sí me sirve, pero a ellos no. Podrían acceder a todos los sitios bloqueados de Kree. Complacido, Dagan envió a un lugarteniente a activar la antena del bosque y mandó a Ravis a la luna destrozada. Yo creía que la antena del bosque la habría activado yo ya. ¿Qué es esa luz que sale de la antena? Yo creía que era la antena del bosque que la active yo. Tras llegar hasta Zeta en la torre de control de la Lucre Hulk, Cal la defendió del furioso ataque de Dagan, antes de que Vought apareciera y le ayudara a hacerlo retroceder. Tras el ataque, descubrieron que Ravis se dirigía a recuperar la última brújula, por lo que volvieron a poner sus miras en la luna destrozada. Pues sí, hay que volver a la luna otra vez. ¿Algo más que haya que saber? No.
salud máxima aumentada. Vale, pero antes de irme, estaría bien intentar llegar a esos sitios que todavía me falta por llegar. ¿Y por qué no puedo ver? Qué raro. No puedo ver la... esta zona. No, desaparecen. Mientras esté muy lejos, no puedo ver zonas alejadas. O eso, o ya no me permite volver, pero yo creo que sí. Vamos, Zeta, sigamos adelante. Quizás sea lo más sensato. Creo que Daganguera está delirando. No paraba de hablar de una brújula. Tu maestra las creó para recorrer el abismo. Es la primera noticia que tengo. Porque eliminó esa información de tu memoria. Eso explica muchas cosas. Dagan está seguro de que ella le dejó una brújula. Eso espero. Dagan envió a Ravis para comprobar otra antena en la luna. A lo mejor la encontramos allí. Volvemos a la luna. Genial. ¡Oh, maestra Kree! ¿Por qué me enviaste a liberar a ese traidor? La gente es compleja. A lo mejor pensó que la orden se equivocaba. Van a utilizar una cápsula de escape. Por favor, vayámonos ya de este horrible lugar. No, va a ser que no. Si yo puedo salir de aquí... No, no me dejan salir. Antes se podía salir por esta puerta. Por eso no me deja ver los pisos inferiores. Según esto, la puerta está abierta, ¿eh? No puedo hacer nada. Es la salida más segura. ¿Estás seguro? No. A ver, hay un ascensor ahí enorme que te lleva a la planta baja. Me voy con él. Sube a bordo, Zeta. Nos vemos en el puesto. Sí, ya voy. Caído. Recuérdame que no vuelva a hacer eso. Justo a los pies de la nave. Dagan ha debido de enviar a Ravis a por la brújula. Puede... Entendimiento. Mientras Cal se enfrenta a Daganguera, Zeta logra liberarse. Yo diría que no. Estaba colgando ahí cuando la vimos la última vez. Después, esta comprende que Santari Kree desobedeció al Consejo Jedi y se pregunta qué impulsó a su ama a perdonar a Daganguera. Tenemos que active algo en la luna. Es una teoría. Pero si Ravis va para allá, nosotros también debemos ir. Vale, antes recuerdo que aquí había una zona que se supone que puedo levantar una roca.
La fuerza está conmigo. Vale, yo creo que es la salida. Esto es la salida. Pero no, no es esto lo que quería hacer. Quiero llegar a esa roca que está ahí. Vamos. Parece un cuaderno de datos, o lo que queda de él. Vamos a informar. Vale, y esta es la misión secundaria que nos quedaba por hacer aquí. Me alegro de verte. Malas noticias, Winnie. El cuaderno de datos está hecho polvo y no tiene arreglo. ¡Oh! Mis diseños se han perdido para siempre. Lo siento, Winnie. Intentaré apañarte algo en el puesto. Gracias de nuevo. Tranquila. Winnie eres. Winnie, una diseñadora de interiores que dejó el glamour y la ostentación de Coruscant. De Coruscant siempre está dispuesta a poner en práctica sus habilidades para embellecer su entorno. Vale, hemos reclutado a Winnie. A ver, no me quiero ir sin antes terminar un par de sitios por aquí. Pues ahora hay un montón de sitios que puedo levantar plataformas para llegar a unas zonas que todavía no había llegado. Espero que se pueda hacer viaje rápido desde aquí, ¿no? Sí. Y puedo acceder... No funciona el zoom. Solo funciona aquí. Entonces tengo que mirar primero a dónde quiero ir. Por ejemplo, aquí. Núcleo de la Lucre Hulk. Y después podría ir... Bueno, primero voy a ir ahí. Aquí. Vale, desde aquí puedo levantar esas plataformas que antes no lo había hecho. Cáete, cáete, no se cae, no se cae.
¿Puedo llegar desde aquí? A ver. Sí. Ah, sube solo. Ajá. Fotorreceptores geocianos. Y esto estaría. Ahora falta llegar, por ejemplo, aquí. Y esta zona, aquí hay zonas sin descubrir. Y aquí hay otra. Vale, a ver cómo puedo llegar hasta ahí. Porque por aquí esto está cerrado, sí. Todo esto está cerrado. Sube más. Mira, por ejemplo, ahí me gustaría llegar. Quizá tirándome por aquí. Me acuerdo de esto. Vale, decía. A ver. Antes decía que aunque se entierren, que por cierto, ¿cómo se puede enterrar aquí? Son. Se les puede dar. Pero no sé cómo. Ah, mira, esto que antes no podía. Como persistencia. Mira qué hemos encontrado. Vale.
Vale, ya no sé dónde estaba el sitio que estaba buscando. Me he perdido. Ah, es este. Es este, ¿no? Sí. Ahora debería volver. No sé si enfrentarme a este. Vamos allá. Estimulante, colega. Quiero intentar llegar ahí arriba. Objetivo avistado. Sí que sabes moverte. Haz que cuente. Está aguantando. Siempre me pilla. No tienes buen aspecto. Sangra. Otro. Vale, ahora. Eso no lo puedo bajar. Quería intentar subir hasta ahí, pero creo que no. No puedo. Uy, 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 que se sale. Pues nada, esto lo voy a dejar. Vale, voy a volver a esta zona. Intentar llegar hasta aquí. Vale, cuando hago esto no sé si las torretas vuelven a salir. Los enemigos sí, pero las torretas no lo sé. Y ahora estoy aquí, puedo intentar
Arriba parece que hay una puerta. De aquí me quedaba entrar en algunos lugares. No llega. La persecución. Apenas lo he sentido. Espero que el Jedi no los destroce demasiado. Tú asegúrate de que esos droides hagan su trabajo y me protejan. Solo valen para eso. Cuidado con lo que dices, o puede que haga que valgan para otras cosas. Allí. Pero ¿cómo llego hasta allí? Tengo que entrar ahí. Pues no sé si llegará. Vamos a probar. Sí que llega. Cuerpo geonosiano. Ahí había uno escondido. ¿De qué estás ahí? Venga, ¿vas a salir o no vas a salir? Si le doy por este lado. Está ahí. No. No funciona. Vale, a ver, ¿cómo llego? ¿Cómo llego a la parte de arriba? ¿Cómo llego, por ejemplo, a esa plataforma que está ahí? Subir, no puedo subirme. No puedo subir. Vale, según el mapa, esto debería ser una puerta. Y
Estuviste en una prisión de la República, ¿verdad? ¿Cómo fue? Nada divertida. Ya, claro. Pero, ¿al menos la comida estaba bien? Vale, ¿y si se accede desde aquí? Puedo probar. ¡Un Jedi! ¡Es una broma! ¿El que está ahí? No se entera. ¡Tras él! ¡Toma esto! La galaxia conocerá nuestra historia. ¡Propulsión! Ese que está en la puerta de la casa no se entera de nada. ¡Esta vez no! Propulsora. Trágate esto. Puedo ganar esto. ¡Ah! Los débiles mueren. ¿Ah? Ahora verás. Venid aquí. Míralo, está ahí. Sigue ahí mirando. ¡Necesito un estimulante! ¡Despierta! Esta parte dice que está sin explorar. Mira, Bené, priorita. Vale, luego... Aquí hay una puerta. Y ahora puedo hacer esto. Ah, mira. Y también me dice que puedo subirme. Pues ya me dirás cómo. Al revés. A lo mejor en vez de subir aquí arriba y luego subir a esta plataforma, es al revés. Hay que venir desde ahí. Desde ahí, quizás.
Se quema. Ay, hay que subir. Pues mira. No sé si lo he hecho bien, pero lo he hecho. Salud máxima aumentada. Y esto no es una puerta, así que tendría que ser así. Vale, luego me puedo subir a esa plataforma que está ahí. No hay nada. Ni siquiera está en el mapa. Vale, solo me falta llegar a las plataformas que están en el otro lado. Aquí no puedo subir. No. Y dentro, desde dentro no se puede subir tampoco. A no ser que no se pueda subir realmente. Pero entonces, ¿cómo se llega hasta aquí? Espera, a ver.
Así es como se puede. Hay otro. Este tiene nombre. Orgánicos. Funcionalidad perdida. Aquí, colega. Redireccionando energía. ¡Sométete! El Masif. El Masif es un droide guardaespaldas Magna Guardia modificado. Un proyecto personal de Ravis. Tras lograr reprogramar droides de combate en masa con éxito, el Gendai quería ver hasta dónde podía renovar la programación de un droide. El resultado es el Masif, una despiadada máquina de matar hipermejorada que luchará hasta que fracase el último de sus procesos. Enemigo legendario derrotado. Y tiene que haber algo útil aquí. O bueno, un punto de habilidad. Vale, pues esta zona estaría terminada. Todo esto también. Pues no veo nada que esté en verde, ¿eh? Creo que ya está. Al menos que yo haya descubierto, claro, porque hay cosas que si no pasas por al lado no se activan. Vale, ahora debería volver hasta aquí. Vale, descansar. Habilidades. Tengo 4 puntos. A ver, ¿qué tenemos en supervivencia? Confusión no lo uso. Hay cosas que no uso, no tiene sentido invertir puntos en cosas que no voy a usar. En principio no lo uso. Vale, y esto. Bueno. Es útil, ¿eh? En este caso sí. Porque ahí puedes aprovechar y atacas. Y esto es al contrario, lo levanta.
Dominio gravitatorio. Lo de la confusión no lo estoy usando porque muchas veces no funciona, pero puede que no funcione porque no he aumentado el poder de la confusión. Esto es tiempo. Más tiempo. Este confunde dos enemigos a la vez, que no estaría mal, ¿eh? Los enemigos confusos infligen más daño. Mantén pulsado 3. O sea, atraes al enemigo. Luego lo confundes para que el enemigo está obligado a disparar su arma. Confunde incluso a los enemigos humanoides. Esto es útil. Confunde a enemigos humanoides resistentes y esto confunde a enemigos humanoides aún más resistentes. Esto, por esto hay veces que no puedo. Quizás sea útil este de aquí, este y estos dos. Sería un punto, dos puntos y luego cuatro más. Mira, lo voy a hacer. Faltarían dos puntos para ese. Vale, ahora viaje rápido, sí. Pero primero tengo que mirar a dónde. Viaje rápido hasta... hasta aquí. Juan Albiscoso. Un nuevo templo. Te doy la bienvenida, Jedi. Cámara de la conexión. Estar en calma es dejar que mane la sabiduría. Pero la galaxia raramente es estática. El movimiento, no obstante, otorga claridad. Que la verdad fluya como un río y labre canales alrededor de los obstáculos. Vale, tenemos un montón de esta sustancia magnética y tenemos un rayo ahí, pero hace falta alimentarlo. Así. Vale, por eso hay tanta agua. Hay agua en el suelo y hay cataratas. Para que no pueda llevar el rayo fácilmente a donde yo lo necesito, que es, por ejemplo, ahí.
Aquí. Aquí también. Vale, podemos subir ahí. No se abrirá desde este lado. Vale, bloqueada por el otro lado. Vale, aquí hay otra piedra de presión y ahí hay otra. Y esta cerrará esta que está aquí, vale. Vale, vale, eso es para llevar el rayo. A través de la catarata. Bueno, de las dos cataratas. Vale, ya que estoy aquí. Emisor persistencia. Ahora puedo abrir esta puerta que se abría por este lado. Y esto también lo tengo que destruir. Tengo que llevar el rayo hasta aquí. La verdad fluye como un río. ¿Y eso qué quiere decir? Si no lo averiguo, jamás me convertiré en caballero Jedi. Desafío mental. Una Padawan trata de entender las lecciones de Santari Kree mientras lucha contra la logística de la propia cámara. Vale, esta puerta la puedo abrir desde aquí. Y ahora si me llevo esto y lo coloco aquí. Creo un puente. Tengo que llevar el rayo subiendo las escaleras. O sea, el rayo lo tengo que llevar desde ahí, pasando por aquí, subiendo por las escaleras, pasando por el puente y llevándolo hasta allá arriba. Otro eco. Jamás pensé que sentiría esto. ¿El qué? Echo de menos Coruscant. El templo. Mi habitación atestada. Sé cómo te sientes. Nostalgia. Una Padawan confiesa que llevar tanto tiempo en Kobo le está haciendo echar de menos el templo Jedi de Coruscant. Pues... vale, ahora... claro, el rayo... el rayo tiene que estar encendido al principio. Esto va a ser un rollo. Ha
de cerca no funciona. No funciona por el puente. ¿O sí? No funciona por el puente. Venga ya. Funciona a medias. ¿Qué está pasando aquí? Funciona cuando quiere. Vale, y si en vez de llevarlo por el puente... Ah, el puente a lo mejor... A ver, lo llevo por la... Ah, no, no puedo llevarlo por la pared. Tiene que ser por el puente, no queda otra, ¿eh? Para eso están estas cataratas aquí. Funciona a medias. Funciona cuando quiere. Este trozo no funciona. O sea, después de lo que cuesta llevar hasta aquí el rayo, que no funcione bien. Mira, desde aquí arriba parece que más o menos sí funciona. Claro, pero me tiene que dar tiempo a llegar hasta aquí. ¡Qué desastre! Pongo un mogollón de esto aquí, tardará más. Mientras lo mantenga encendido... Nueva ventaja adquirida. A ver.
Regeneración de fuerza mínima. Aumenta el nivel mínimo del medidor de fuerza que se regenera automáticamente. Eso está bien. Claro, pero es un coste de 3 ranuras. Es mucho, ¿eh? Son muchas ranuras. A ver, el de impasible lo puedo quitar. Ahí liberaría una ranura. Daño al lanzar. Es que yo sí uso el lanzar de vez en cuando, ¿eh? Ahora puedo llegar hasta ahí, pasarme la otra cuerda y a saber lo que pasa en la otra cuerda. Ah, debería haber llegado hasta ahí, quizás. Me hundo. No llega. A ver, entonces la idea... ¿Es que llegue hasta allí? No va a llegar. Ah, sí, así sí. ¡Hay que largarse de aquí! Boglin abominable. De los oscuros fosos de la Brea, de la ciénaga, llegó una criatura tan misteriosa y aterradora que todos los buscadores huyeron. En realidad, solo es un Boglin pegajoso. No muerdo, te lo prometo. Y ahí está. Ay, mira, ahí hay algo interesante. Y estos dos están, mira, uno está ahí tirado a la bartola. Ah, me vieron los dos. El terror del pantano. ¡Ala! ¡Simulante! Ah, no le he podido dar, porque estaba el otro en medio. No, no me mates.
¡Necesito un estimulante! ¿Por qué no le dio el estimulante? Lo usé, pero no se lo dio. Vale, a ver, esta vez sí. Ah, tengo que volver a matar a los dos otra vez. ¡Otro estimulante! No, te caiga. Vale, solo queda uno. Ayuda, BD. No te caigas. Sí, ya lo tenía. Venga, esta vez sí. Ese no. ¡Ah!
¡Colega, ayuda! ¡Ey, colega, un estimulante! ¡Ayúdame, colega! No lo voy a matar. Aquí, colega. No lo voy a conseguir. ¿Puede ser que no los pueda matar? Ah, sí, esto ya lo he hecho antes. ¿Por qué hace eso? Pero sé que están ahí, se marcan en el mapa.
Y no sé para qué es este planeador. Respira. ¿Qué tal? ¿Llevas Priorita encima? La verdad es que no. ¿Cómo que no? Sí que lleva. Yo tengo un poquito. He trabajado todo el día para conseguirla. ¿Puedo verla? Vale, he mentido. No tengo nada. Soy un fracaso. Bueno, él también ha mentido. Sí que tengo que... A ver cuántas tengo. Tengo 27. Hay otro pez. Quieto, parado un momento, rapaz. Contesta al viejo Scuba. ¿Te parezco un pescador aparente? No sé si te he entendido. Mi pinta, rapaz. ¿Te sosiega? ¿Te recuerda a la brisa marina en la cara? Tienes buen aspecto, Scuba. Esperemos que el tritón ondulado esté de acuerdo, rapaz. Tengo que reunir todo mi encanto marinero para echarle el guante. Tritón ondulado. Ah, esta es la barcaza, ya la puedo levantar y estoy cerca. Listo. Ya puedes llegar a ella. Ha reclutado a droide del pozo, mira tú. Este sí que no me lo esperaba. Vale, luego aquí cerca... Si me acuerdo de dónde... Aquí hay un ascensor que lleva a la puerta, claro. A ver, ¿dónde estaba el ascensor? Soy tu aliado. Eres tú, yo.
Estoy programado para matarte. Toma lo que te corresponde. ¿Quieres protegerme? Golpe subyugante. Sangre. Inténtalo de nuevo. Hoy no hace día de morir. Antes no estaba aquí. ¿Qué hace este aquí? ¿Qué hace un tío con un martillo eléctrico? Este es el ascensor. Y ahora en teoría puedo abrir aquí una puerta que antes no podía. Bueno, ¿y esto que está aquí? Ah, solo es una luz. Esta puerta no, antes no la podía abrir. Bicho, este no lo había visto antes. Era parecido. ¿Y dónde estoy? Vale, ya sé dónde estoy. Déjeme. ¡Sal corriendo antes de que lo lamentes! ¡Me ha dado! ¡Disparando! ¡Muere, Jedi! ¡Cae en el aire! Si me matan, aparezco ahí. Thank you.
Ese golpe me mata. Directamente, guau, como odio cuando pasa esto. Y además, como es un sitio tan estrecho, menos mal que ya no estoy muy lejos. Goroko. Matriarca Goroko, ves este nuevo. Enemigo legendario derrotado. Vale, pero a mí lo que me interesaba no era eso, sino esto, lo que hay aquí dentro. Que ahora tendría siete estimulantes, ¿no? Espero que no nos haga falta. Sí. Vale, ahora tengo 7 estimulantes. Todavía queda por aprender lo que yo creo que es un gancho para ir por aquí. Vale, hay una cosa. A ver si llego. Está dentro de la cueva que está aquí al lado. Vale, pero voy a tener que derrotar a este. Y encima está que estoy tocando la lata. Vale, esta
Este es otro ascensor que no he podido activar. Ah, aquí están las minas. Vale, ponía piratear, pero no me deja. Durante un momento salió piratear. Vale, ¿dónde era? Ah, por aquí. No te voy a decir qué. Un aire de confianza, tal vez. Solo va a... Ah, eso era para abrir esto. Por fin. Ahora te mataré y me lo quedaré. Davis estará encantado. Anda, salió al final. Stanwolf. Y esta puerta sigue sin poder abrirse, ¿verdad? Se abre desde el otro lado. Sí. Desde el otro lado. ¿Desde qué lado? ¿Por dónde se entra? Colega. Muchas gracias, colega. Otra mina. Vale, ¿y este de dónde sale? Creo que pasé por aquí antes, no estaba. Este tampoco estaba. Ahora. ¡Rechazado! ¡Bien!
Eso no se puede piratear. Vale, a ver. Aquí hay una parte que ahora puedo entrar. ¿Qué me marca aquí que hay un punto de anclaje? Vale, ahora saltando hasta aquí. Uy, que se sale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Con qué rápido, ¿eh? Me gustaría verla intentándolo. ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Venga ya, Dana! ¿Qué intentas, hacerme un maldito cráter en la cabeza? Largo atrás. La carrera de... Ah, oh, venga ya. ¿Ahora? No. No me deja. Ahora, la carrera de la draga. A Grog le cuesta avanzar por la garganta draga en busca de tesoro. Es otra de las a menudo peligrosas empresas de Dana. Vale, por la parte de abajo parece que se puede entrar. Qué bueno. Enganchado. Ay, ay, ay. Ay, que no se suelta. Se ha enganchado al... a la roca. Eso está mal. Vale, aquí. Al otro lado. Tiene que ser aquí. Ahora el color es diferente. Antes era azul. Esto se puede modificar ahora. ¿Cómo? Así. ¿Y ahora qué, puedo subir? Vale, y estamos en esta zona. Aquí hay algo que no puedo abrir. Mira.
por ahí puedo subir. Ahí hay una esfera de energía. Y esto solo se puede destruir con el rayo. Aquí está el rayo. Y ahí es donde va la esfera de energía, va ahí. Rebotará. Ah, bien. Vale, el rayo rompe la puerta. Bueno, la sustancia magnética. Y puedo entrar aquí. Seguimos teniendo una puerta a un lado que no sé dónde está. Ah, aquí. Esto no se puede romper. Vamos, Belén. Se puede romper con una mina, ¿verdad? No llega. Llega. Entonces, ¿cómo lo hago? No te quedes atrás. Sigue. Ah, vale, vale, a ver. Vamos a probar una cosa. Ah, no. Pero creo que es así. A ver, hay que hacer piratear. Vamos, bebé. Soltar. Salir corriendo, que me persiga. No, al otro. Ah. A veces me confundo. Es el otro botón. ¿Quieres subir? Sí, se hace. ¿Quieres subir? No. ¿Listo para seguir? Vale, y esto es para llegar arriba, pero no. No voy a llegar hasta arriba, ¿eh? No, cambia con la C, no cambiaba con la C. Ahora no cambia. ¿Qué está pasando? Ah.
Pero aún así no voy a llegar. Ah, bueno, sí, se va a enganchar ahí, pero luego no sé si voy a poder seguir. Ah, es hasta aquí. Creía que seguía hasta arriba. Todo es para recoger esto. Nueva ranura de ventaja adquirida. Bien. Siete ranuras. Y me interesaba poner este, recuperación. Podría quitar impasible. Y me sobrarían dos. O sea que con una necesito una ranura más. Vale, ¿qué más hay por aquí? Esta criatura de aquí está en verde. ¿Me puedo subir a ella? Puedo hacer algo. Tranquilo, grandullón. Mira, mira, mira. Ah, me puedo subir aquí. ¡Ey! Anda, y me lleva hasta aquí. ¡Qué fuerte! No. Vale, repito otra vez. No se suelta en el momento adecuado. He de ir a otro sitio para llamar a un eco. A ver. Claro, es que esto gira, ¿y ahora qué? Vale. Gracias por el viaje. Es que no salta hacia atrás nunca. Quebrada sinuosa. Vale, zona nueva. Y algo me dice que debería de haber grabado y haberme curado, porque aquí va a aparecer un bicho gordo y me va a matar. Mira, puedo ir por ahí. Se quedó atascado ahí. Uy. No te había visto. No veo que haya nada en esta cueva. Aparte de ahí arriba. En el cubo. Dame un estimulante.
No lo puedo subir hasta ahí. Pero hasta allí quizás sí. Para subir hasta allí arriba. Date. No, yo diría que no. Hasta ahí no. Vale, y si le meto un súper empujón. Desde aquí, ¿saltará hasta el otro lado? Sí. Vale, y hasta ahí también puedo llegar. Y hay otro cubo. Sí, sí. Demasiado alto. Por eso necesito el otro cubo. Ah, que el cubo lo necesito, pero no llega los poderes hasta allí, ¿no? No puedo tirar del cubo desde aquí, no. Pero quizás si llevo el otro cubo hasta aquí y me subo encima, sí que se acerque lo suficiente. No llega. Ah, pero saltando sí. Ay, que se me cae encima, ya verás. Ay, 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 ay. Está en equilibrio. Vale, ahora. No, eso no era. Vale, ahí sí. No, 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 no. Ahora. Ahora, si empujo este, se cae el de arriba. No, lo aguanta bien.
poquito más separado. Hombre, no hagas eso. Perilla. Vale, ahora. ¿Puedo llegar hasta ahí? ¿O hasta aquí? Para ir por la pared. Vale, puedo subirme ahí. No, eso no era. Bueno, a este me puedo subir sin con uno solo. Pero al otro no creo que me pueda subir con uno. ¿Puedo ir por la pared, saltar al otro lado? No lo sé. ¿Me caeré? Pues mira, no necesitaba... ¿Esto qué? ¿Para qué era? Ah, mira tú. Mira tú lo que era. A ver. El truco está en llevar una sola de las cajas hasta ahí. Subir. Empujar la caja que está arriba. Y ya tienes las dos cajas. Pero bueno, yo me inventé un truco. Sin necesidad de llegar hasta aquí. Pero claro, yo no lo sabía. Que llegar hasta aquí arriba era para eso. Para llevarse las dos cajas. Pues ya está. Esto está hecho. Esa pared. Casi no llego. Ahora por esa pared. Por aquella que está allí. Uy, uy, uy. Esto me parece un rollo. O sea, todo está muy cerca. Ah, no sé hasta dónde tengo que llegar. Después de esa tercera pared... Ah, hay una cuerda. Hay una cuerda ahí. Ah. Uf, creo que hay que usar la fuerza para traer la cuerda. Me parece que no llega. No, 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 no.
para el otro lado. Eso es, uf. Vale, ¿por qué? Me he dado a mí mismo, qué idiota. En serio, necesito un estimulante. Ah, por eso. ¿Por qué hay una piedra aquí? Pues porque hay un bicho. Había otra roca ahí, podía haberla aprovechado. Vale, y este me lleva a una zona que todavía no he explorado. Pero antes de irme, a ver qué hay por aquí. Solo rocas. Para lanzársela al bicho. Yo creo que con las rocas, solo con las rocas lo mata. Vale, ahora este me lleva. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no es. Gracias por la ayuda. Puedo volver, ¿verdad? Porque ahí. Ahí no he estado. Seguro que crecen y se convierten en algo interesante. Vale, aparte de algunas semillas, no veo que haya nada más. Espada láser cazador. Puede ser interesante. Vale, ya esta zona sí que la he mirado ya. Vale, aquí hay algo que no he ido todavía. Hay un ascensor. Y parece que hay una puerta en medio. Y este sitio es lugar del siniestro de la, en la garganta. Vamos a intentar ir ahí. Aquí, lugar del siniestro en la garganta.
Vale. Descansar. Y tenemos... aquí. Y parece que en medio hay un sitio donde ir. No, no puede ser aquí. No, no es este ascensor. Fangal viscoso, es en fangal viscoso. Bueno, ya que estoy, habilidades. Esta me gusta. Reflejo cargado. Pulsa botón derecho justo antes de que te alcance un disparo para devolverlo cargado y golpear tanto a tu objetivo como a enemigos cercanos. Eso lo uso mucho. Lanzamiento giratorio. Mantén pulsado botón derecho y F para lanzar la espada láser en línea recta a través de varios objetivos. Aumenta el alcance del tajo pesado. Esto lo uso mucho, así que... ¡Hala! Y me sobran dos puntos. Se puede usar aquí. Dominio de confusión. Confunde incluso a los enemigos humanoides más resistentes. Venga. Vale, y a partir de aquí, ¿cómo se llega? Ah, está justo detrás. Es aquí, parece que hay una cueva en medio. A ver si la veo. No, es que esta no es. Ah, claro, es que no he ido todavía. Ah, me he detenido. Creía que ya había ido al otro lado. Me he entretenido tanto haciendo lo de los puntos que ni me acordaba lo que había hecho y lo que no. Fangal viscoso era donde teníamos que ir. Aquí. Y ahora debería llegar hasta aquí. Vale, ya me acuerdo de esto. Esto lo acabo de hacer ahora. Es aquí. Y está por la parte de atrás, o sea, está por ahí. Ahí hay una entrada.
ahí es eso, pero... Creo que era esa la entrada. Pero no puedo pasar. No me deja. Venga. Es ahí. Ay, justamente. Al subir se chocó, pero al bajar sí. Mira, esto es lo que me falta. Aprender a llegar hasta ahí. Están en rojo, ¿verdad? Sí. Interruptor persistencia. Vale, ahora la pregunta es si el... ¿Qué hago ahora? Porque no puedo llamar al ascensor desde aquí. Ah, por ahí. Míralo, va a bajar por aquí. Quedan muchas cosas que hacer. Aquí, por ejemplo, hay una. ¿Qué más? Me quedan por matar algunos bichos. Me queda por matar a la rana gorda. Bueno, ¿qué es la cría? Dice. La cría de la rana. Pues, ¿cómo será el padre? Vale, voy a ir ahí. Puedo ir desde Sendero Sur. Vale, ¿tú de dónde sales? Probabilidad de victoria aumentada. Disparando. Ditu se llama. Deja de esquivar. Ditu. Este droide de combate B2 mejorado era el proyecto personal de varios piratas que lograron potenciar sus procesos para que atacara más rápido y de forma más agresiva. Lo llamaron B2D2 y aprovechaba cualquier oportunidad para probarlo en combate. Pues ya no. Vale, no sé si eso que se ve al fondo es algo que no he recogido todavía. Thank you.
Campanilla Globo. Barba larga. Yo ya he estado aquí. Y desaparece. Aquí los bichos desaparecen porque sí. Pues nada. Mientras gocemos de una fe inquebrantable, ningún enemigo nos detendrá, ni siquiera un Jedi. Lograré la victoria militar mediante la fuerza, no por la fe. No espero que lo comprendas. Le tengo que llegar arriba. ¡Ey, ey, ey! Un estimulante, bebé. Por ahí, oh, no, por ahí no. Vale, ¿cómo llego hasta ahí? ¿Cómo llego hasta esa plataforma? Raro. Subiendo por ahí. Vale, hoy llegaré planeando. ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué pasa? Vamos a ver, ¿te vas a enganchar? Uy, casi, casi se cae. Por ahí.
silo corroído. Y esto es más grande de lo que parecía, ¿eh? A ver. Así. Buen intento. Uno más de muchos. ¡Atácame otra vez! ¿Qué has visto? A ver. Fíjate en eso. Los sinsabores de la curiosidad. Pese a mi curiosidad, es evidente que debemos dejar de intentar romper los monolitos. Son una pérdida de tiempo. Sin embargo, él insiste en que sigamos intentándolo. Es persistente. A ver. Si voy por ahí, chocaré. Y lo único que puedo hacer es bajar. Y dejarme caer. Y cuando esté a la altura de esto, pego un salto para caer en esa plataforma. Es lo único que se me ocurre. Ah, no. Se agarra ahí. Oh, qué mal. A ver cómo puedo. No sé cómo llegar al otro lado. ¿Por aquí? Ah, por aquí. Me de uno. Perilla y bigote. ¿Cómo disfrutas? Vale, ahora tengo que esperar a que desaparezca la perilla. Ahora, nuevas adquisiciones. Banda de prospectores ignorantes. Voy a usar sus metales, sus herramientas. Armaré mis propias creaciones. Esconderé mis cubos. No pueden ver mis creaciones. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién? ¿Qué creaciones y quién ha dicho eso? ¿Qué es lo que está escondiendo? Vale, desde aquí... No puedo llegar al otro lado. Entonces solo me queda saltar desde aquí a aquella plataforma de allí. Vale, tiene que haber una forma de llegar hasta allí. Y creo que eso será un ascensor para subir por ahí. No, así no. Vale, ahí está el ascensor. Entrando en combate. Ninguna defensa es impenetrable. Mira, si me llevo uno, no sé lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Mm.
llegado tu hora. Se ha quedado ahí a medias, ¿eh? Se ha quedado a mitad. Y no lo puedo matar. Disparando. No lo puedo enganchar. Ah, mira, ha salido. Enemigo esquivado. Vale, ahora eres tú el que estás atrapado ahí, ¿eh? ¡Muéstrate, cobarde! Todavía... ¡Ajá! Está ahí dentro, míralo. Esto que está aquí... es el que me faltaba por matar, que está ahí dentro. Eso no se puede hacer. Míralo dónde está enganchado. A ver. Ya está. Se cayó, ¿verdad? Sí. Sí, se cayó. Lo atravesó todo el suelo. Vale, atajo desbloqueado. ¿Y esto lleva hasta dónde? A la salida del mismo sitio. Pero aquí tiene que haber algo. Podemos mirar en esta cámara de meditación si queremos. Sí. Qué raro que hay una cámara aquí. ¿Algo? Sí, parece que sí. Pero he llegado demasiado lejos. He visto demasiada sangre. Solo un poco más. Palabras susurradas. Un prospector se postra frente a la cámara de meditación y jura encontrar la forma de entrar y descubrir sus secretos. Sin la llave, no puedes entrar. Te doy la bienvenida, Jedi. Tu mente es tu mejor arma. Hoja y escudo contra las fuerzas oscuras. La fuerza permite... Anoz Estra. Ahora. Este me va a enseñar lo del cable. Si lo mato, ¿tienes miedo? Te falta confianza. ¡Lo vas a pagar! ¡Qué escurridizo! ¡Valiente, pero no! ¡Estás herido! Anoz Estra vencido. Pues no, no me va a dar... Quítale el cable. Estas cuevas son una maravilla. Espera a que veas la estación de vigilancia. Los hongos te van a asombrar. Un mundo maravilloso. Aunque las cámaras de meditación eran una maravilla de Cobor, creada por los Jedi, quedaban todavía más capas secretas en el planeta. Y la República estaba dedicada a estudiarlas todas.
Vale, yo vine por ahí, así que es por aquí. ¿Qué? No. Ya está. Persistencia, nueva ventaja adquirida. Mayor regeneración de vida. Cada enemigo abatido durante freno te hace recuperar una pequeña cantidad de vida. Las cámaras son únicas. Cada una potencia una faceta distinta. Interesante. Solo hay que encontrar la manera de facilitarte el trabajo. Los Jedi y la República, trabajando juntos. Casi no me acuerdo de una época así. Echando una mano, una Jedi guía a una científica de la República en un paseo por la sala Jedi, mientras discuten cómo pueden ayudarse mejor mutuamente en su cometido. ¿Hay esto? Metal bicolor. Pues yo creo que ya está. Esta cámara era pequeña. Vale, yo creo que esta parte de aquí no tiene que ver con esta cámara. Tiene que ver con la de al lado. ¿Y por qué esto? Yo ya he llegado aquí. ¿Por qué esto está abierto? ¿Y por qué está, está en rojo? ¿Cómo llegué yo ahí? Vale, y la pregunta es, ¿cómo salgo de aquí? Vale, de la misma forma que entré, puedo salir. Hay una entrada por aquí. Aquí.
Depósito de agua con fugas. Los diques de Garganta Draga se construyeron para redirigir el flujo de brea y acceder más fácilmente a posibles tesoros. Sin embargo, este proceso también libera de manera no intencionada un montón de fango al valle del Sendero del Caminante, que acaba filtrándose en el sistema de tratamiento de aguas y los contamina. Voy a ir por ahí. Esto no es nada. ¡Quieto todo el mundo! ¿Qué pretendéis, canallas? ¡Estáis infringiendo la ley! ¡Va, a la porra! ¡Vámonos! Me temo que no. Con todas las de la ley. El puesto del Sendero del Caminante era el blanco predilecto de quienes buscaban un atraco rápido. Pero para su desgracia, Doma Dendra llegó dispuesta desde el principio a mantener al menos un mínimo de ley. Creo que esto... No, esto nada... Hedgehog. ¿Cuál será esa? Tengo que mirar. No sé cuántos pomos tengo ya, ¿eh? Ni cuántos pomos, ni cuántos tipos de láser. Empuñadura. He vuelto al principio. Todavía quedan algunos lugares por descubrir. Este, por ejemplo. Eso que le devuelva los ataques cargados es genial. Vale, a ver.
Vamos allá, colega. No, pero ahí no quiero ir. La entrada que yo quiero ir está por allí. Ah, pero está dentro del... dentro del palacio, ¿no? Creo que puedo llegar más fácil si subo. ¿Dónde estás? Hay una cuerda. Se supone que por aquí hay una cuerda. Ahí. Vale, me han visto. Disparando. Activando. ¡Punto para mí! ¡No está mal! ¡Anda, mira! ¡Adelante! Cuidado con los disparos que rebotan. ¿Una ayudita? ¡No te quedes ahí! ¡Ríndete! El enemigo desvía los disparos. ¡Bebé! ¡Parando! ¡Eso duele! ¡Mírate! Ya no me queda... no me queda curación. Alguien lo cerró a cal y canto. Quizá haya otra forma de entrar. Y por un lado, a ver. No, ¿dónde sale eso? Vale, ahí dice atajo, vale, pero no lo veo.
me llega. No llega. No sé cómo entrar ahí. Y como no me quedan estimulantes, pues no me voy a quedar aquí dando vueltas, ¿eh? Mira. No sé si este... este ya lo hice, ¿no? Sí. Este abría aquella caja. Ya está hecho. Iba a bajar por ahí, pero no. A ver, para salir de aquí, por ahí. Una montura no llega aquí. No llega. No puedo llamar a un eco desde aquí. Vamos a parar un momento. Le justo enfrente, esta es la puerta. A ver, si no recuerdo mal, es la puerta de la presa. Es la puerta de la presa, pero ¿dónde estaba la puerta de la presa? Esta puede ser. No. Mira lo que hay aquí. Ah,
a dónde me he metido. A ver, necesito una esfera de energía. No, por aquí no puedo subir. Pero ¿por qué si yo bajo aquí? No, no me hace, si me acerco me atacan. Que parece que por ahí no están. Vale, una placa de presión ahí. No lo es. Ahí está. Una salida. Ah, espérate. Con este rayo puedo abrir, por ejemplo, esta cueva de aquí. Pero creo que aquí falta algo, ¿eh? Aquí hay algo que no me cuadra. Ajá. No. ¿Por qué no me deja? Ahí me lo marca. ¿Tienes algo? Buen trabajo, BD. El desgarre de Kobo. Una entrada del maestro Jedi Pit Stevar. El cielo está en llamas. La luna me temo destruida. Cuesta saberlo. Las lanzaderas se van, pero estamos atrapados. Los Padawan tienen miedo y no puedo abandonarlos. Sea cual sea nuestro destino en Kobo, ahora se lo confiamos a la fuerza. Y... Ah. Ya decía yo, todo esto para solamente leer algo. No, tenía que haber algo más.
Ah, mira. Vale. Pues nada más creo aquí. O sea, este rayo... A ver, y lo vemos, claro. A ver dónde choca. Porque este rayo tiene pinta de que va a servir para romper, por ejemplo... Pero esto ya lo sabía. Esto. Y eso que ha venido. Vale, a ver qué hay aquí. Desenfunde rápido. No llega arriba. No sé si habrá algo arriba, pero no llega. Vale, algo más que puede abrir con el rayo. Vale, lo único que queda es intentar abrir estas dos puertas. Bueno, sigo sin saber cómo se puede abrir. Hola de nuevo, Cal. Me alegro de verte. Lo mismo digo. ¿Este es el hogar del que hablabas? Sí, dentro hay ciertas pertenencias. Supongo que nadie las va a necesitar ya, así que echa un vistazo por ahí. ¿Estás segura? No las necesito. E insisto,
por tu ayuda. Chaqueta de duelista.